Buenos días. A ver, vamos a ver. Voy a comprobar que se escuche todo correctamente. Tengo Twitch aquí. Vale, un segundito. Aquí, ve. No, en directo. Vale, a ver qué tal se me oye. Que en principio parece que estupendamente. Vale, pues voy a cambiar esto por esto. Que debería escucharse ahora el jueguecito. Sí, oye, maravilloso. Vale, pues vamos allá. Vale, pues vamos a seguir. El otro día nos quedamos en Villa Inerte. Que me queda la última estrellita. Que voy a ver si la podemos conseguir rápidamente, porque solo es cargarse a un fantasmita. Y ya nos ponemos con el campus de medicina. A ver, voy a quitar el cargador de los cascos por aquí. Mucho mejor. A ver, un segundo, así me gusta. Porque estoy puesta en la habitación de cara yo a la ventana y la verdad es que se escucha, se ve un poco mal. Vale. Derrota a la señora Inerte, que es la de aquí. Entiendo. Vale, de momento no llegamos ni de coña, pero 30 solicitantes con marketing. Vale, beneficios del mes. Vale, solo me quedan estas dos, son las que tengo ahí fijadas. Vale, pues vamos a iniciar el curso. No puedo mejorar nada. Iniciamos curso. Vale, estos son los resultados de la inspección de sanidad, que lo hemos hecho bien. Vale. Vale, a ver si puedo mejorar algo. Creo que no. Estaba, vale. Puse las formaciones ya el año pasado en el otro streaming, así que maravilloso. Esto está terminando. Now taking students for school spirits. Vale, no sé si hacer una chisma de marketing un poco más grande. No sé si puedo contratar a alguien más. Puedo. Vale. A ver si me va un poco más rápido. Aquí viene otro. Bueno, beneficios del mes un poco raquíticos, pero bueno. Aquí vienen tres. Paramos tiempo y ponemos otra. Iniciamos nueva campaña. Porque no tengo croma verde. ¿Y podemos poner el croma verde aquí? Espera. No quiero editar esta sala. 30.000. No puedo. Pues nada, iniciar nueva campaña. Espíritu académico, por ejemplo. ¡Ay! Disculpadme. Estornudo. Mi señor me ha pegado algo. No sé qué es. Pero algo me ha pegado. Vale, vamos a coger esto por aquí. Todos los logros que tenemos, que son unos cuantos. Vamos a ver, coger y subir de nivel principalmente, capturar fantasmas. Good morning, I'm Felicity Bellbottoms and you're listening to Campus Radio. Later in the show, we'll be discussing another hot student topic. Old meat. How great is too great? Me falta subir de nivel a... and much, much more coming principalmente a alumnos. Thought I'd gotten away from ghosts. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. 15.000 hemos ganado este mes y un cúmulo de almas. Perfecto. Genial, justo lo que necesitábamos, más almas. Eso mismo estaba pensando yo. Vale. ¿Cómo va esto? Hasta 33.000 de daño. Vale.
Vale, necesito cargarme esos dos. Vale, voy a hacer otra facultad aquí. ¿Puedo? Espera. ¿Puedo pedir un préstamo? Sí. Pues entonces espera. Construir un edificio del campus. Ponemos aquí una puerta. Quiero... Ay, bastante grandecito. Vale. Vamos a esperar a que acabe. Attention. Your finger is not a toothbrush. Esto lo ponemos aquí. Vale. Voy a mover esto. No quiero mover este edificio. La puerta está para acá. Ahí. Vamos a mover esto. Y vamos a mover esto. No. Ahí ponemos una camilla, o sea, una cama, una zona de... un baño, me sirve. Iba a decir una zona de mesas, pero bueno, me sirve lo mismo un baño y unas duchas. Sala de duchas. Así una sala de duchas pequeñita. Copiamos esto. Perfecto. Y ahora cogemos esto de aquí. Las mini salitas. Y las ponemos aquí. Sí. Hello, motherfuckers. Qué susto, venga, concho. Qué susto, buenos días. Vale, vamos a copiar esto por aquí. Copiamos esto por aquí. Y ya tenemos otras cuatro. Y este edificio me lo voy a cargar. Sí. Me lo voy a cargar para que pasen perfectamente los alumnos. Vamos a poner aquí... tal que así. Bueno, voy a poner un poco más... Ah, este no es, es este. Siempre me lío. Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos... Ah, no, solo puedo hacer hasta aquí. Vale. Y hacemos uno así, que quede un poco... Achí. Buenos días. Ay, perfecto. Vale, y ahora esto de aquí lo vamos a ir colocando por aquí. Que quede un poco más abierto esto. Vale, y en esta zona de aquí lo que vamos a hacer es coger una zonita así de césped verdecito. Le voy a poner una vallita. Que así. Y vamos a poner un puestecito, un par de puestos. Mira, un puesto de ramen y un puesto de berenjenas, de frutas. Y en el medio vamos a poner un árbol, tal que... Uf, este árbol será muy grande, sí, no me impide mucho. Pues ahora este. Y aquí ponemos unas mesitas, tal que mira, las mesitas tal que así. Y listos. Y así por lo menos tienen los niños un sitio para tomarse algo, para comer y admirar el paisaje. Y una papelera, necesito papeleras. ¡Papeleras! Una papelera. Que les conozco.
Education Minister Tarquin Foxbridge has once again stoked the fire between his department and the county's student unions, saying tuition fees will rise and they must rise. I spend more on loafer wax than most students do on their entire education. It's just not fair. Thanks, Minister, for that much needed, albeit clueless perspective. Mau, coño, le tengo que poner también, claro. Nos ha jodido. Si no les pongo radiadores, igual se me mueren. Uno por aquí y otro por aquí. No, mala idea. No me gusta aquí. Vale. Necesito más profesores. Y necesito más bedeles. Mira, uno de mantenimiento. Creo que necesito más salas de clases particulares. Hablando de todo un poco. Pues espérate. Copiamos. Que por cierto, aquí no he puesto nada de... nada de calefacción ni nada de decoración. Ahora lo pongo. Perfecto. A ver, vamos a poner... aquí, primero radiadores, que hace un poco de frío. Perfecto. Ahora, mira, el club este lo voy a poner aquí. No me entra, me cago en todo. Este club aquí y el club de la naturaleza lo voy a poner aquí mismo. Perfecto. Ahora, primero voy a poner... alguna maquinita de estas de comida. Y me falta esta. Para que coman un poquito. Ahora, banquitos. Creo que los bancos que estaba poniendo eran estos. Pues mira, un banquito por aquí. Un banquito por aquí. Y otro banquito por aquí entre las clases. Hola Melzor, buenos días. Pues aquí estoy. Que hoy no he tenido que trabajar y me he dedicado a hacer un poco de directito ahora por la mañana. ¿Tú qué tal estás? Vamos por aquí. Esto aquí. Ponemos esto aquí. ¿Me entrará otra planta aquí? Sí. Voy a poner aquí una estatua en el medio con unos cuantos banquitos. Mira, unos chis. No, es que estos son muy aparatosos. Mira, un par de estos. Vale, algo más de entretenimiento. Mira, esto por aquí. Una cabina telefónica quiero poner. A ver si puedo. Aquí, perfecto. Y una de estas aquí. Vale, y ahora voy a ver si puedo poner algún cuadrito. Que yo creo que sí. Aquí, mira, aquí vamos a poner uno. Aquí otro. El first dice. Mira. Aquí. Perfecto. Pero yo quiero cuadros. Cuadros. Vale, avant-garde academic and student darling Omar Figgins began his latest series of touring lectures. Ah, es un para tirar de sí. Esto es lo que te iba a decir, para hacer saltar la alarma. Vale. It was great. Vale, pero aquí se me están congelando un poco. Voy a poner aquí un caminito. Reserve your tickets for his visit to your campus today. You won't want to miss it. Ay. Ya voy, niños, ya voy. Un momento, por favor. Ya sé que os estáis congelando el culo, pero esperad un momento. Espérate, necesito esto. Ya voy, ya voy.
Ya está, mucho mejor. Por aquí no puedo hacer nada porque no tengo... No tengo nada. Campaña de marketing, que se me va la olla. Mira, espera, ya puedo... Espera, que ya podemos coger esto, ponerlo aquí y hacerlo más grande. Hacerlo mucho más grande. De manera que esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Y esto aquí. Perfecto. Y ahora ya tengo dineritos para gastarme en estas mierdas. Ya puedo ponerte el croma. Ya puedo poner esta cosa. Aunque esto ya la tenía, ¿verdad? Sí. Pues ya tengo todo en realidad. ¿Hay algo que pueda desbloquear para aquí? Mira. Espera. Vamos a poner esto aquí. Ah, mira, ya lo desbloqueo todo. Subimos. Ponemos esto aquí. O sea que el sofacito no sé dónde ponerlo. Pues mira, aquí, donde el croma. Y te planto aquí una alfombra y una lámpara. Perfecto. Vale, ahora teóricamente ya debería poder hacer la campaña de... Perfecto. La campaña de 5. Bien, he vuelto a encontrar mi primera cuenta de Twitch, la perdí. Sí, lo vimos ayer, yo creo que fue. Que nos seguiste a los dos. Que nos extrañó, dijimos, uy. Y claro, nos acordamos de que habías dicho que era la segunda. Y dijimos, pues eso es que ha cogido la otra. A ver, cogemos esto por aquí. Necesito un radiador pequeñito. No, un radiador pequeñito para aquí. Ahí. Bueno, me sirve. Quiero poner aquí. Quiero poner esto. Quiero poner aquí. Y a ambos lados un par de banquitos para que se sienten los niños. Ahí. Vale, podremos. No sé yo si puedo. Espera. Esta quiero yo. Iniciar. Lo que pasa es que espérate. Vamos a quitar esto de aquí. Y lo voy a hacer más grande, igual que he hecho con esto. Para que sea más rápido el. Quieto ahí. Para que sea más rápido el. El desarrollo. No, esto ya lo he puesto. Así. Vamos a poner otra de estas. Otra de estas. Aquí no puedo poner nada más, ¿no? O sea, está todo desbloqueado, sí. Vale, pues nada, un par de cuadritos. Vamos a ver si... Vale, solo puedo subirlo hasta 3. ¿Puedo contratar a alguno? Sí, puedo contratar a uno. Trabajar en investigación. Solo en investigación. No sé si hay alguno más, creo que no. Vale, pues nada, me voy a esperar. Voy a quitar estos. Los voy a quitar. A ver si me sale alguno más con investigación. Ahora, todos fuera. Ahora, iniciar nuevo proyecto. Quiero uno de 50.000. Mierda. Vale, ya está. Perfecto. Bueno, este mes hemos ganado dinero, por lo menos. Algo es algo. Vale, voy a poner aquí una sala de personal. Hablando de todo un poco. ¿Dónde está la sala de personal? Aquí. Ay. Para que puedan descansar aquí, por lo menos. Mira, ponemos un par de ventanitas aquí. Una alfombra. La cosa esta. Mira, una lamparita. Una tele. Y algo para que coman los niños.
Papelera, evidentemente. Que por cierto, hablando de papeleras, igual tengo que poner alguna por aquí que no he puesto ninguna. Y algo para que se entretengan. Mira, ¿puedo poner uno de estos? ¿Será mucho? No. Mejor esto. En esta cuenta tengo menos seguidores. ¿O qué hacer? Así es, no me sé. Normal, entonces. Vale, pues te sigo en esta también. Porque te he seguido en la otra, como tenías más, pensé que era la que usabas. Ahora cuando termine el directito te sigo en esta también. Cuadritos, digo, ¿qué estaba buscando yo? Un cuadrito. Y otro cuadrito. ¿Esto es muy grande? No. Pues aquí. Ah, ahí ya tiene una sala de personal. No sé si poner... Espera, vamos a poner una fuente aquí. Esto aquí. Y vamos a poner aquí otra fuente de curación. La del perrete. La del patito. La del patito mejor. Vale, ha terminado el curso. Hemos conseguido 25 de 30. Vale, creo que ya puedo subir. Sí, ya puedo subir la titulación. No necesito nada. Voy a ver los premios. A ver qué hemos ganado este año. Vale, no me ha suspendido nadie. Es bien. 110 relaciones entre estudiantes. 4 clubes con 116 estudiantes en clubes. Formación completa de este año y Esper Marmalade al que más, vale. 660 puntos de investigación y clases de apoyo 14, vale. 82% de media tracción del torno. Pues hemos ganado un montón de premios este año. Perfecto, nos faltan solo 3 para tenerlo todo. Vale, pues voy a empezar el curso directamente, no me lo voy ni a pensar. Vale, jornada de puertas abiertas. Vale. Hemos tenido una inspección de sanidad y hemos ganado, perdido 20.000 este año. Bueno, hostia, me he quedado en cueros, pero vamos. Mira, esto lo podemos pagar, pues lo voy a pagar ya. Esto está un poco... Ah, vale, ahí va, a desencantarla. Porque perdí, esta es mi primera cuenta y ya no la perderé. Pues bien, entonces. Yo la verdad es que de Twitch solo me he hecho una cuenta y es la que mantengo. Bueno, tampoco es que lleve yo mucho tiempo, también te digo. Vale, con esta no podéis. Y con esta tampoco. Tío, necesito más estudiantes de marketing. O sea, más solicitantes con marketing. Finally, the matter of gray meat. Yes, we contacted Health Inspector Henry Jobsworth, who sent us a very comprehensive 7,000 word report on the subject. Vale, asked for a snappier response, more suitable for radio. Auxiliar con marketing. No pasa nada. Yo contrato un auxiliar con marketing. Gray, it might be okay. If it's been gray for a while, dinero, it's sure to be hostile. Well, if it rhymes, it's probably true. Necesito terminar este que estoy viendo yo que me va a costar. Vale, en esto estáis. Ay, coño, que tienes frío. Bueno, pues espérate, te vas a tener que esperar, señor. Porque no tengo dineros. Más fantasmas, perfecto. Vale, tenemos que esperar a que acabe la campaña. Vale, ahora voy a poner un par de radiadores. Perfecto. Voy a poner aquí. Aquí no he puesto radiador tampoco, se me había olvidado. Y pongamos uno aquí. Esto no tenía radiador. Sí, tiene aquí un radiador, vale. A ver, ¿dónde está el señor Bedel que tenía que estar desencantando esta sala? ¿Tienes? Sí. Pues hala, a desencantar. El Loman se cae buena vida.
Mira que nunca le he visto yo el... No me... No me mola, no más, tío. No sé por qué. Nunca le he visto el... El interés, la verdad. Venga, dos solicitantes más, por favor. A ver si puedo ya ir a por esta señora. Quiero matar a este. Que teóricamente ya hacen 20.000. Si hago el doble, podré con ella, teóricamente. Vamos, niños, trabajen un poco. Lo de los beneficios del mes me va a costar más, también te digo. Creo que la única opción que voy a tener es despedir a alguien. Vale, hemos conseguido pasar la inspección de sanidad y hemos perdido dinero este año. Claro, es que me sobra personal para exportar. Vale, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Uno más. Bien, que ya les queda poco. Como tengo que iniciar otra campaña, me voy a cabrear un poco, también te digo. Capataz experta, estupendo. Me cago en todo lo que se me niega. Iniciar nueva campaña. No tengo dinero. Vale, cojonudo. Espera. Pedimos este. Pedimos este y iniciamos nueva campaña. Antes de que se vayan, mira, de espíritu académico. Si es que solo necesito uno, por Dios. Vale, y una vez consiga eso, lo que voy a empezar a hacer es despedir a auxiliares y líderes. Para intentar conseguir el beneficio del mes. Vale, bueno, por lo menos estamos más o menos en rango para ganar dinero. Que con despedir a poquita gente creo que lo tengo hecho. Perfecto, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale. Ceremonia de expulsión. Debería ser capaz. Vamos. Ahora, personal. Pues mira, esta. Despedir. Mierda. Voy a despedir a las que sé que no están haciendo algo que me sirva, como por ejemplo captar miembros para los clubs, que esto no me vale para absolutamente nada. Vale, bedeles. De bedeles es que los de fantasmas no los quiero despedir y los profesores tampoco. Vale, voy a ver así cómo se me da el mes y en función... No, fatal, fatal. Hemos perdido una pasta terrible. Pero bueno, espérate. Por lo menos ya puedo empezar a poner aquí farolitas de las de calor. Vale, creo que pueden con ellas. Sí, mal se tiene que dar, vamos. De 29.952 de mínimo. Tiene 30.000 de vida. No me fastidies, hija. Vale, otra jornada de puertas abiertas y otra inspección de sanidad. Es que siempre lo mismo, macho. Me tocan las narices los eventos estos porque no harían absolutamente nada. Con esto no puedo ni de lejos. Y aquí no llego todavía. Perfecto. Sí, sus inspecciones sanitarias. Vale, a ver, voy a ponerles un poco de calor por aquí. Por lo menos en el caminito, que no se me congele. Vale, ya hemos ganado dinero este año, perfecto. Vale, estos dos que terminen aquí y se van a ir a la calle en cuanto termine. Vamos, vamos, vamos. Hecho. ¡Hala! Despedido. Y despedido. A tomar por saco.
Y esta sala la vendemos. Sí. Que voy a utilizar esto para pagar este préstamo y este préstamo. Que teóricamente con eso deberíamos ganar más dinero. Vale, esto lo vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Así se levanta este señor. Que tampoco es cuestión de sacar a la gente del sitio. Pues te voy a sacar del sitio. Vale. Iniciar nuevo proyecto. A ver, esto no es que tal será. Beneficios del mes. ¡Oh! No puede ser, tío. No puede ser. 68.000, me queda 10.000. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Voy a hacer una cosa. Copiar. Perfecto. Voy a contratar. Es que necesito. Necesito. Esto para conseguir los beneficios del mes, si no va a estar jorobado. Vale, dos solicitantes de la jornada de puertas abiertas. Le ponemos una topiaria a este señor. Pues aquí mismo. ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Vete a la mierda! ¡Qué susto, tío! ¿Te parecerá bonito? Los seguidores que tengo en la otra cuenta siempre me agobian, aparte de ninguno cuando me ponía a explicar las citas. El 19 de marzo, sí, lo vi el mes que viene. A ver. Ja 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 ja. Mierda de risa tiene el texto a voz, tío. A ver el mes que viene que sale en el juego, porque. Bueno, estoy a la espera del Skull and Bones que sale teóricamente esta semana y el mes que viene que sale el Prison Architect 2 y el Lightyear Frontier. Te vienen jueguecitos interesantes. Vale, voy a coger a estos señores, me los voy a cargar a ver si sale alguien con investigación. Necesito investigación, tío. Bien, esta sala la vamos a poner para que. Vale, sí, vale, muy bien. Se necesita docente con paranormal, pero necesito solicitantes primero. Bueno, mira, cogemos a este. Ahora ponemos aquí otro. No, este no. Este mismo. Y ahora me faltará el de abrir el Nightingale. ¿Cuál es el Nightingale? Vale, perfecto, me sale un pájaro, cojonudo. No sé cuál es. Este me lo has enseñado. Seguro que me lo has enseñado y no me he enterado. Altamente probable. Vale. Creo que voy a dejar un poco los cosas estos. Efectivamente, necesito un profesor con. Ay, Jesús, si no me sale nadie, me cago en todo lo que se menea. Bueno, pues mira, cogemos a estos. Vamos a dejar un poco los proyectos y una vez se me generen, porque tardan un poco, se me generen los de 50 y 25, nos ponemos con ellos. Vale, me falta personal, soy consciente. Cúmulo de almas en el campus, otra vez, no, por favor. El del meca. No, el Lightyear, sí, el que digo yo es el que dice Vengeran, que no sé cuál es el Nightingale. A tomar por culo. Y asquete de verdad. Bueno, sí, llevamos 35 o 37 minutos. A la media hora siempre me veta cuando son campus grandes. Vale, pues voy a hacer una cosa. Como tengo que esperar un buen rato para conseguir lo del
lo de los beneficios del campus, me voy a ir al hospital. Y eso lo hago fuera de cámara. Y cuando ya pueda conseguirlo en el siguiente directo, lo matamos. Porque si no, vamos a estar aquí media hora viéndome ver a la gente correr de un lado para otro. Listos. Así que, ¿qué cojonchos? Ha cambiado. De antes a ahora ha cambiado. Ahora es de San Valentín. Se ha actualizado. ¿Cómo me gusta este juego? Y mira que es una chorrada de hacer campus. Que por cierto, el próximo Subnautica dice que va a ser cooperativo. El Nightgale es estilo MMO. No sé cuál es. Luego lo miro. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a irnos al campus médico. Y dejo la última estrellita para el siguiente directo. Así por lo menos me habéis hacer algo. Abre un campus médico para que los turistas se recuperen de los peligrosos accidentes geográficos. Ay, Dios mío. A ver qué tal se nos da. Este es el último DLC que han sacado. Que sinceramente creo que merece más la pena que el de terror. Porque el de terror solo tiene un campus y este me parece que son tres. Welcome back. I'm Sickly Hawthorne, coughing and sneezing on Two Point Radio. Later in the show, I'll be heading to the local medical campus for a routine vale, ven, grancito, que te esté alegre. I've always felt that healthcare is like getting a haircut. Sure, it's important, but sometimes I want it done on the cheap by someone with limited experience and the confidence to match. Parece que está orientado, o sea, ambientado en un pueblecito de montaña con el esquí. Actualmente la asistencia sanitaria de las localidades más remotas de Two Point County corre a cargo de un paramédico ambulante, Vitality Jones. Madre mía. El ambulatorio ambulante lleva años de guardia realizando un chequeo rutinario tras otro. Visita lugares como Lago Tambel en busca de enfermos aislados que necesiten ayuda. Aunque a Lago Tambel hace muchos años que se le prometió un hospital, el pueblo sigue en la lista de espera. Parece que el problema se ha vuelto crónico, así que Vitality ha pensado en probar algo distinto. Ha solicitado a un aprendiz que se empape de su sabiduría y le asista en sus andanzas. Pero ya que alguien va a recibir formación, hagámoslo a lo grande. Abre una facultad de medicina, mantén sana a la población y algún día el señor Johnson podrá tomarse un merecido descanso. Vale, enfermería y medicina. Podemos hacer aquí. Vale, vamos a parar un poco. Vitality Johnson. Me siento como si llevara años deambulando por Two Point County, porque es exactamente lo que he hecho. 5 años de aquí para allá, sin nada más que una sonrisa en la cara y una farmacia en la mochila. Me llaman el ambulatorio ambulante, pero últimamente apenas me muevo. Se supone que ayuda a excursionistas perdidos, no a pueblos enteros, pero la naturaleza está más poblada de lo que puede parecer. Podré volver a moverme con libertad en cuanto abras un campus médico para comunidades como esta. Empecemos por construir una unidad de psiquiatría y contratar a un profesor. Vale. Psiquiatría. Vale, tenemos aquí formación. Esto lo voy a mover, o sea, lo voy a cambiar. Vamos a vender esto y vamos a vender esto. Voy a poner aquí una cama y otra cama. Y vamos a poner aquí un par de cuadros. Bueno, aquí igual quedan mejor los póster por esto de que son adolescentes. Bueno, adolescentes ya con pelos en los huevos, pero bueno. Adolescentes. Vale. Listos. Vaya mierda de baño y vaya mierda de duchas, también te digo, ¿eh? Pero bueno, a ver qué tal funciona. Necesito construir psiquiatría. Estará abajo del todo, imagino. Sí. Psiquiatría 3x3. Pues si es de 3x3. Venga, vamos a poner aquí. Uy, lo puedo cambiar de. Oh, qué bonito. No, lo prefiero en rojo. Esto aquí. Podemos poner. A ver, voy a ir para abajo. Puedo desbloquear esto, juego de psiquiatría. Y puedo desbloquear esto. Vale. Nos volvemos para arriba. Juegos de psiquiatría. Marionetas de psiquiatría. Madre mía, las marionetas son un poco turbias, pero bueno. Y esto lo puedo. Oh, podemos escoger el qué guapo. Aquí lo voy a poner. Vale. No necesito. No, tengo calor suficiente.
Vale, pues voy a poner una plantita aquí. Mira, una alfombrita aquí. Y un par de cuadros. Uno por aquí y otro por aquí. Vale, y ahora necesito contratar un profesor, imagino, con cualificación en medicina. Vale, o sea, no, esto no, no distingue las especialidades. Tratar pacientes, vale. Sí, ya sé que a ti lo que más te gusta es enseñar y que das mucha importancia a las clases, pero no hay tiempo. Los estudiantes tendrán que aprender sobre la marcha. ¿Acaso crees que yo me formé en un aula? No me hagas reír. Si hay algo que merezca la pena aprender, merece la pena aprenderlo por las malas. Vale, bueno, un poco turbio esto. Vale, antes de empezar el campus voy a ponerles algo para comer. Para que no se me mueran de hambre, vamos, básicamente. Así... mira, una tablita de quesos aquí. Les voy a poner algo para que se entretengan. Mejor así un poco más estrechito. Esto se lo puedo poner en la... No, no me gusta cómo queda. Esto se lo voy a poner aquí. Y esto se lo voy a poner aquí. Y ahora un par de asientos. Estos mismos. Uno aquí. Y no sé si puedo poner otro. Pues no, uno. Ya está. Y a ver, alguna plantita, algo así. Para que haga... Mira, y aquí delante vamos a poner una fuente. Y un par de cuadritos. Sé que no estamos en Navidad, pero bueno. Me hace el apaño. ¿Esto lo puedo poner aquí detrás? Sí, perfecto. Vale, y ahora vamos a poner un par de mesitas. Mira. Vale. Un par de mesitas, lo que no sé es dónde ponerlas. Pues mira, aquí en el medio. Hala, para que se sienten. Vale, pues damos inicio al curso. Empezar el curso. Los estudiantes no asistirán a clases, sino a sesiones de tratamiento de pacientes dirigidas por un profesor. Durante estas sesiones, los estudiantes intentarán curar a un paciente para aprender el oficio. Así ganamos todos, en teoría. Si mejoramos las instalaciones y los niveles de enseñanza, convertiremos a los alumnos en jóvenes médicos de alto nivel, que curarán cada vez más a pacientes. De nuevo, en teoría. Perfecto. Here's a pretty niche favorite of mine from an actor. Can't even pronounce the name of. It's pretty challenging stuff. Check it out. Vale. Sleep is important. ¿Qué puedo hacer aquí? Vale, no puedo hacer nada. Aquí tu primer paciente. No hagas movimientos bruscos ni le dejes que vea la aguja gigantesca. Si no, va a estar todo el rato quejándose. Te lo digo yo. Vale. Los pacientes esperarán en el campus a que se les atienda, pero no podemos llegar a tratarlos si sus niveles de felicidad o salud se reducen demasiado. Vale, esto es como el supoy en el hospital entonces. Pero cerrar la puerta por lo menos, ¿no? A ver, ¿qué necesitas? Estudiantes que traer. Vale, recepción de estudiantes. Vale, esto es lo que me he contado antes. Vale, necesito una biblioteca. Vale, construir la sala. Un momento. Pues la voy a construir aquí. Aquí mismo. Vamos a poner un par de puestitos. De momento, como no tenemos mucho. Voy a desbloquear las librerías. Esto te iba a decir, porque seguro que no están desbloqueadas. Esto, bueno, espera. Es que no sé dónde ponerla en realidad. Una por aquí. ¿Qué es esto? Ah, se desbloquea completando los desafíos. Vitrina de estetoscopios. Qué bonita. Está para aquí. Vale, subimos para arriba. Porque necesitaré la estantería básica. Me muero. Ah, ¿no? Pensaba que sí. Pues nada, no ponemos nada más. Esto sí lo voy a poner porque lo voy a necesitar seguro.
Y el ordenador de archivo, seguro que me lo van a pedir. Como si les conociera. ¿Ves cómo necesito la estantería? Arriba me sale. Necesito la estantería básica. Vale. Un poco pequeña la biblioteca, pero bueno. Por lo menos de momento me sirve. Contratamos a alguien. Un momento. A ver si... Bueno, pues nada, me tocará este. Vale. Ya tenemos una biblioteca. Bueno, ahora veréis cómo va subiendo. Vale, ahí se sientan. Va subiendo el nivel de la nota. Está en una C de momento. ¿Qué tal van en el trimestre? Perfecto. Bien, ahí están curando a otro. Curado, vale. Pero cerrar la puerta. Ah, ay, perfecto. Me estaban dando ansiedad con la puerta abierta. ¿Ves? Ya hemos subido una. Perfecto. Curado, curado. Vamos. Perfecto. Muy bien, perfecto. No es momento de ponerse tiquismiques con la terminología. Un grupo de excursionistas y sobrevivientes superficiales en las colinas de Tumble. No hay nada como curar a la gente. Veamos si puede seguir haciéndolo. Durante una emergencia de pacientes, la alternativa mejor que te la imaginas. Madre mía. Para recibir tratamiento, vale. Vale, necesitamos una sala. Esto es un Two Point Campus, o sea, hospital, pero vamos, en miniatura, sala de ingresos de 3x2. Bueno, la voy a hacer. Esto es una hospitalización, pero vamos. Vamos a poner aquí 4 camas. Una cosita de estas. Ay, voy a estornudar. Ay. Bueno, me cuesta un poco. O igual no. Joder, macho. No sé qué me habrá pegado en granito, pero me cago en todo lo que se venía, ¿eh? Perfecto. Se necesita enfermería. ¿Cómo? Ah, coño, joder, que he cogido al que no es. Jaja, soy gilipollas. Sí. Contratar. Hay que coger a este. Vale, campus de nivel 4. Completa emergencia de conducta dominguera. Vale, ¿se podrán sentar en estas mesas los...? Espera, vamos a hacer una prueba. Voy a poner aquí... Porque lo que no quiero es que se me... aburran y tal. Se sientan, perfecto. Entonces vamos a poner aquí de todo para que ni tengan hambre ni tengan nada. Una de cal. Vale, ahí les están ingresando. Cuantas más camas haya en tus salas de ingresos, más pacientes podrás tratar. La gestión del espacio es vital en la sanidad. Una vez atendía casi 50 turistas en un cobertizo de jardín en un largo fin de semana. Eran buena gente. Madre mía. A ver, ¿qué necesitáis? Beneficios del mes. Quiere el objeto grandes farmacéuticos. Vale, pues mira aquí. Porque creo que esto es da atractivo, ¿no? Sí, perfecto. Vale, necesitas un baño. Un momento. Un momento, por favor, manténgase a la espera. Es que esto, o sea, ya os dije yo antes que este baño me daba un poco de toque, o sea, me parece muy pequeño. Entonces, vamos a coger esto así, vale, eso hecho. Ahora, necesito un bedel, tengo el baño hecho un puñetero desastre. Entonces, dos y tres. Y si te descuidas, ponemos el mismo en el mismo sitio. Contratamos un bedel. No sé para qué quiero fantasmas yo aquí. Y lo voy a poner aquí.
Perfecto. Ahora sí. Bueno, si te descuidas, esto. Lo ponemos aquí. Vamos a poner... ya que sé. Mira, esto aquí. Perfecto. Que ya que está puesto eso ahí. Y aquí pongo un par de generaciones locales de estudiantes han estado enjoying traditional jam donuts. But sadly, the sweetness ends here. Es que me parece un poco absurdo tenerlo ahí pudiendo en el ramo. Un segundito. And finally went out of commission today. To honor the machine, the bakery is serving donuts filled with nothing. Vale, hasta ahora has contado con todo lo necesario para tratar todas las enfermedades, pero eso está a punto de cambiar. Se ha detectado casos de lumbreras en la zona. Investiga misma tesora esta enfermedad e intenta desarrollar un tratamiento. Vale, un momento. Vale, entiendo que no. Cura 10 pacientes con lumbreras. ¿Y cómo curo a 10 pacientes con lumbreras? Vale, creo que me va a hacer falta... vacía. Voy a coger otra parcela. A ver. Emergencia de Dominguera. Vale, he curado a 4 de 5. Ni tan mal. Vale. Se necesita monitor médico. Se requiere sala de ingresos. Desbloquear y colocar. ¿Puedo ponerlo aquí? Sí. Perfecto. La sala de ingresos la voy a mover en cuanto pueda para este lado, ¿eh? Que lo sepáis. Y probablemente vamos a poner otra de psiquiatría. Necesito otro bedel. Tengo el campus hecho un asco. Y voy a contratar a este porque creo que va a haber incendios muy pronto. Vale, si no lo hemos curado, bueno, no pasa nada. Vale, bien. Un momento, edificios. Edificio del campus. Perfecto. Necesitamos una puertecita que va a ir ahí. Maravilloso. The campus is expanding, even more than usual. Vale. Ahora. Esto se viene para acá. Ahí. La sala de ingresos tiene que ser grandecita. Igual que lo diré. Igual que la hospitalidad o sea, la enfermería en Two Point Hospital. Tiene que ser grande. Porque es la única forma de poder tratar a todos a la vez. Objetos bloqueados. Vale, no pasa nada. Los ponemos así. Uy, coño, que me llevo todo. Los ponemos así. ¿Me entrará otro? Sí. No, no me entra. Bueno, no pasa nada. Ponemos... Vamos a empezar por este lado. Y esto va aquí. Por ejemplo. Vale. Igual podemos poner esto para este lado. Y esto para este lado. La papelera va aquí. Y esto va aquí. Bueno, espérate un momento. Dice un momento. Claro. Ahí no, pero aquí sí. Las podemos poner de dos en dos. Bueno, me entra una más. Me sirve. Claro, ya está. Listos. Voy a ver qué más puedo poner en esta sala. Mira. La basculita esta. Y el armario de las medicinas. Que la báscula la voy a poner aquí. Y voy a ver... Me encanta este.
esta bacteria. No la puedo poner en ningún sitio. La puedo poner en algún sitio seguro. Cogemos los cuadritos. Y esto aquí. Y la bacteria la vamos a poner aquí. Y esto aquí. Perfecto. ¿Puedo poner alguna camita más? Vamos a probar. Que yo creo que sí. Mira, una por aquí y otra por aquí. Voy a ver si puedo poner alguna planta. Que estaría bien tener algo de verdecito. Y... vale, nivel 7. Quiero poner algún cuadro para que sea todo más verdecito. Y así de paso pues vamos subiendo el nivel. Vale, esta no la puedo poner, pero esta sí. A ver si consigo nivel 9 con un poco de suerte. Perfecto. Nivel 10 ya va a ser mucho pedir, o igual no. Nivel 10, perfecto. Hostia, esto me ha subido el nivel muchísimo. Pues hombre, si te pones tonto igual consigo hasta nivel 11. Perfecto, hala. Nivel 11, se necesita de docente con enfermería, que ya lo tenemos. Vale. Sala de ingresos hecha. La biblioteca. Vamos a hacer otra biblioteca. Que sea un poco más... ahí, mejor. Un poco más grande y un poco mejor colocada. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Y esto va aquí. Y esto va... aquí. Ahora, esto... no sé cómo ponerlo, la verdad. Nos vamos a engañar. A ver, así. Yo creo que así. Bueno, pasamos. No quiero. Coño. No. Uy, Jesús. De verdad. Ahora. Vale, pasamos de 3 a 8. Lo cual está bastante bien. Vamos a editarla. Le voy a poner unas ventanitas. Y unos cuantos cuadros para el... bueno, ¿y una planta podemos poner? Sí. Para el... diré, para el... la decoración. Cuadritos. Me sirve. Voy a poner uno plano. Mira, el kit de primeros auxilios siempre me gusta ponerlo. Porque como que queda bien en cualquier sitio. Nivel 8 de la biblioteca. A ver si conseguimos nivel 9. Un poquito más. ¿Podré ponerlo aquí? Sí, perfecto. Vale, esto está. Ahora, psiquiatría. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí como una salita de espera para los pacientes de psiquiatría. Sé que estáis ahí muy a gusto, pero os voy a levantar un segundo. Vamos a copiar esto. Vale, y copiamos esto. Listos. Ahora, esto va aquí y esto va aquí. Madre mía, este se ha quedado un poco
Se ha quedado un poco bugueado, señor. Vale, vamos a contratar médicos. Y vamos a contratar médicos. También te digo, espera un segundo. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner esto aquí. Esto va a venir aquí. Y esto va a venir aquí. Y diréis, ¿por qué? Porque aquí... Vamos a poner esto. Porque sé que tarde o temprano me va a hacer falta. Y prefiero que la tengan al lado. Aunque se tengan que ir a tomar por culo a descansar. Una papelerita. Y una papelerita. Vale, debería estar. Esto lo ponemos aquí, así sale el copo de miel. Y esto, para no tenerlo así un poco... No, no quiero expulsar a nadie. Ahí. Y... Ahí, perfecto. Y ahora vamos a poner aquí, mira, una planta aquí en un rincón. Un cuadro por aquí. Y un kit de estos por aquí. Perfecto. Pues estamos, seguimos. New to the Crumley student range. Vale, vamos a iniciar. Vale, espera. Vamos a contratar a alguien con enfermería. Mierda. A ver. Contratar a alguien con medicina. Perfecto. Y voy a contratar un par de BDLs. Just like Mama used to make. Ahora. Índice de curación del 75%. El juego era el juego de... Sí, lo sé, Melthor, lo sé. El del Year Frontier sé cuál es. El que no sé cuál es el que me dice Bengue. El Nightingale. O sea, perdón, el Nightingale. A ver si cuando venga a casa me lo enseña. Que es el que sale en abril. Hemos perdido un poquito. Bueno, normal, tengo contratadas a más personal. Vale. Buzón de sugerencias, desafío completado. Perfecto. Vale, vamos curando. Bueno, y vamos consiguiendo dinerito cuando curamos a la gente. Me gusta. Emergencia de rompecabezas. Vale, aquí viene. Bueno, hay bastante gentecilla. Ah, por cierto, mira. Voy a aprovechar. Y vamos a poner aquí unos cuantos... cosas de estas. Ha llegado un grupo de rompecabezas, me gusta. De pacientes con rompecabezas, no sé. Vamos a poner unas cuantas cositas por aquí. Para comer y para beber. Y ponemos aquí una mesa de estas, un búho y una cosa de estas. Y ponemos aquí una plantita. Y otra plantita. Leyes Frontiers en el Mecasa 19 de Jato. Perfecto. Pues por la noche nos vemos, Melthor. Que pases un buen día. Ponemos un par de alfombritas. Vamos por aquí. Y por aquí hacemos esto. Y esto, perfecto. Vale, yo creo que los tengo a todos. Curados uno. Tengo que curar a tres y tengo metidos a cinco en las camas. Yo creo que se me va a dar bien. Banco de parque. Pues espera. Aquí se ve. Se necesita clínica de cabecera. Vale. Desbloquear con investigación. Vale, estoy en ello.
Now así that que no pasa would nada. Be pretty excellent. Janitor required in psychiatry. Vale. Yo creo que la primera estrellita es fácil de conseguir. Vale, un momentito. Necesitas una clínica de cabeza. Soy consciente, señora. No se altere. Un momento que estoy desbloqueándola. Vamos a subir esto de nivel. Vale, completa con éxito 3 emergencias médicas. Ya llevamos una. Bien. Termina. Que tengo que construirla. A ver, voy a hacer una cosa. Y vamos a pedir este préstamo. Porque si no, no voy a ser capaz de construir. Ya tengo dos. Vale, un momento, por favor, manténgase a la espera. Termina. Listos. Clínica de cabecera. Vale. Construimos la clínica de cabecera. De 4x4, mira. Es que es la misma que la de Chupuente Hospital, tío. Pero la misma, ¿eh? Vale. Ponemos una plantita aquí. Y un par de cuadras por acá. Vale, voy a ver si hay algo más que pueda desbloquearse. No sé qué es esto, pero lo pongo. La caja de bombillas. No sé dónde ponerla. Aquí, aquí. Y ahora vamos a poner aquí un par de sitios. Y vamos a contratar a un profesor con medicina. Listos. Ya tenemos a dos pacientes. Vale, emergencia de rompecabezas. Hemos curado a 5 de 6. Bueno, ni tan mal. Hemos perdido un poco de dinero este año, pero bueno. Espero que podamos irlo recuperando. La muere, se muere, se muere. Se murió. Vaya. Vale, ya decía yo, digo, ¿qué va a pasar ahora con...? Vale. Quiere ampollas médicas. ¿Dónde te pongo yo esto, señor? Pues aquí mismo. Movemos el cuadro un poco. Perfecto. Quiere el evento de música en directo. Esto va a ser de momento, va a ser que no. Vale. Igual convendría tener a alguien con... ¿Quiere? ¿Qué quieres? Quiero unirse a un club. Venga, pues os ponemos un club. Este, que es el que menos por saco dais, por ejemplo. Pues mira, lo voy a poner aquí. De momento, voy a poner por aquí... Un momento... ¡Hola! ¡Qué muro más bonito! Muro de castillo. Pero no tenéis el de... No, no lo tienen. Yo quería el de... El de césped, o sea, el redondito, pero no lo tienen por aquí. Bueno, pues no, lo ponemos este. Vale, ha terminado el curso. Déjame, antes de dar los premios, déjame poner la vallita, por favor, te lo pido. The end of year results have been released. Luck won't help you now. Solo quiero poner la vallita. Perfecto. Perfecto, justo a tiempo, macho. Vale. Bien. Vale, han aprobado todos. Tengo 12 alumnos, vale. 87% de nota media final, no es ni tan mal. Cero clases de apoyo, perfecto. Docente del año. Premio al campus del año, 33%. Vale, bien. Vale, vamos a mejorar ambas titulaciones. A ver, ¿qué queréis? ¿Quiere el objeto reloj del tiempo?
Perfecto, pues te lo pongo aquí. Aprovecho el fin de, o sea, el verano para ir haciendo alguna cosita. Ay, ¿cómo? Esto no es, joder, macho. Siempre me lío. A ver esto. Esto sí. Vale, voy a poner alguna cosita de decoración por aquí. Y de entretenimiento, mira, que se entretengan un poco los niños. Mira, un banquito. Y una cosa de estas. Y vamos a poner algún arbolito. Faltan muchas cosas aquí. Mira, un pino. Han quitado un montón de cosas de aquí, tío. Había más. Vale, esto por aquí. Que por lo menos tengan campo para pa venir. Vale, no tengo que hacer nada, ¿no? Vale, entiendo cuánto me cuesta esta zona. 23.000. Voy a poner otra. Espera. Quiero mover la sala. Vale, un momento. Para mover la sala tenemos el banco en el puñetero medio. ¿Qué objetos son los que no son válidos? A ver, cuenta. Ya está. Y ahora, esto lo movemos una acá. You're listening to Radio Radio. Y hacemos así. Vale, ha bajado un poco el nivel porque han desaparecido un montón de cuadros, pero esos cuadros se vuelven a poner y ya está. Vale, nivel 10. Listos. Vale, ahora ya tenemos dos de lumbreras. Empezar el curso. Y se pueden curar el doble de rápido. Me encanta poner estos chismitos en este. Y nunca me acuerdo, tío. Porque aumenta un montón la higiene. Tenemos una emergencia. Vale. Podríamos construir un bañito, la verdad. ¿Puedo mejorar esto? No tengo que desbloquear, vale, espera. Iniciar nuevo proyecto, descabezador 2. Vale, aquí vienen los de la emergencia. Ahí va. Hey, listen. Hola, venganoncito. Ali. Campus nivel 8. Vale. Vale, otra emergencia médica. Vamos curando a los de lumbreras. Bien, ya van 6. Ay, alguien se me muere. No sé dónde está. Aquí está. Se murió. Vale, tenemos que mejorar el diesomatón y el descabezador. Se ha convertido en un fantasma. Cuando me ocurre algo así en plena naturaleza, me alejo y en paz. Por desgracia, tú debes quedarte con los pacientes que no has sido capaz de curar. Los bedeles cualificados en captura de fantasmas pueden capturar fantasmas sin pedir que vayan por el campus.
Vale, pues contratamos a un bedel. Vale. It's funny how your routines can change after all these years. Lately, I've been enjoying a bowl of hot dogs in the morning. Ya sé que puedo mejorar esto, pero se me ha cerrado no tener aulas en el campus. Me voy para perfecto. Que te sea leve el viejecito. Otro muerto, me cago en la puta. Pero os podéis dejar de morir. Vale. La verdad es que están consiguiendo unas notas, ¿eh? Vale. Ah, aquí tengo el de la emergencia médica. Digo, ¿dónde está el que me falta? Probabilidad de éxito un 66. Vale, bueno. A ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Librería de la sala de ingresos. Sí. Pues a ver dónde la pongo. Pues aquí mismo, tapando la ventana. Una biblioteca un poco pequeña. Máquina recreativa del mago chuleta, pues ahora mismo la pongo. Inspección de sanidad, vale. Y bueno, hemos perdido un poquitín de dinero este mes, no pasa nada. Cura 3 de 6 pacientes, lo tenemos hecho. Solo hay que ver si son 3 de 3 o 4 de 2. ¿Te curas o no te curas? ¿Qué? No puedo pararme mucho, solo pasaba por aquí, no sabes el lío que tengo. Inspector de sanidad. Curiosamente, el inspector de sanidad es la morición política. Deja a mis pacientes, que se me han muerto un poco. Vale, quiere el modelo anatómico. Vale, pues lo ponemos, no pasa nada. Hemos superado la inspección. Este está haciendo esto. Vale, solo me queda otra... Bueno, tengo que tener... Vale, otra emergencia médica. Vamos un poco jodidos con lo del dinero, pero bueno. Vale, le queda poquito ya. Tengo que mejorar esto y esto, pero a la voz de ya, ¿eh? Si no voy a estar muy jorobada. Quiero el puesto de batidos. Bueno, venga. Vamos a poner aquí mismo. Contratamos un... Pues mira, espera. Porque tú tienes biblioteconomía y este no. Así que ahora. ¿Quieres el puesto de café? Os acabo de poner uno de batidos. Te me aguantas. Vale, y aquí tú vas a investigar el diosomatón. Y esto lo vamos a mejorar. Ahora, mejoramos esto. I've learned since that it was some kind of initiation for a society. Oh, I suppose now that I know it was a joke, I can see the funny side. Hemos perdido poquito dinero. Young people, the terrifying scamps. Bueno, yo creo que se me va a solucionar cuando termine el año y consigamos más estudiantes. Vale, querría conseguir la primera estrellita, aunque sea con la última emergencia médica. Espero que haya suerte. Estaría bien. Vale, esto está mejorándose y eso estás investigándolo. Vale. Me pica un ojo. Ay, ahora. Alguien se ha muerto. ¿Ves? Tengo que mejorar ese yeso matón, tío. Se me mueren todos en la sala de ingresos. Vale. Me queda poquito ya. Bueno, le queda poquito, queda mitad, pero bueno. Vale, algo quieres. ¿Qué quieres? Vitrina de esqueleto.
Vale, la podemos poner fácilmente. Me gustaba más la de Checkpoint Hospital. Pero esta tampoco está mal. Ocupa un poco menos, eso sí. Vale, aquí viene una emergencia de psiquiatría. Bien, tenemos tres salas, así que no debería haber problema. Mientras tanto, a ver si acaba esa. Mímica anímica. Ahí viene. Le voy perdiendo dinero de a poquitos. A ver si. Uf. Sí, necesitamos otra residencia. Y más de cara al año que viene. Bueno, diría que necesitamos dos residencias, de hecho. Y más de cara al año que viene. Vamos a poner aquí un baño y una sed, pero un baño y una ducha. A ver, ¿quiere el objeto tulipán? Pues le ponemos un tulipán, no sé quién es, pero lo ponemos aquí. Vale, ahí vamos curando a los de la mímica. Curado. Curado. Vale, hemos conseguido pasar la emergencia. Música en directo, que no, pesado. A ver, bueno, me tiene que faltar uno, ¿no? Y curado, me falta uno. Creo. Ah, este coño, mírale. ¿Te curas? Te curas, vamos. Primera estrellita. Roca fundida, vale. Listos. Alguien tiene un problema de salud, pero no. ¡Cuño la que hay aquí preparada! Bueno, pues. En un momento, ¿no? Vale, voy a esperar a ver si termina esto. Bueno, vamos a terminar el año, eso sí, antes de terminar el directo. Y voy a intentar mejorar esto de aquí. Va a ser lo último que haga hoy. Vale, emergencia anímica y quiere el vehículo de cronoturismo. Lo ponemos aquí en un momento. Vale, a ver si... Bien, lo bueno es que lo pueden seguir utilizando mientras lo mejoran. A ver, librería de la clínica de cabecera. Sí, que el único sitio en el que lo puedo poner es este. No hay mucho más. Necesito una biblioteca más grande. Y el puesto de verduras. Va a ser que. Vale, una inspección de sanidad. Perfecto. Ahí se me ha muerto. Vale, voy a investigar, ya que estoy aquí. El descabezador no, el yesumatón, que es lo que más me urge. Y voy a contratar a alguien con enfermería. Vale. Tenemos una jornada de puertas abiertas de enfermería y hemos conseguido subir de nivel a 100 estudiantes de enfermería. Vale. Bien, bueno. Por lo menos se me va compensando el de ganar dineritos. Vale, esto está subido de nivel, vale. Menuda cola tenemos, por el amor de Dios. Y es que no puedo poner más camas, ¿eh? O sea, tenemos 5 y 5, 10, 13 camas. Vale, hemos conseguido subir de nivel a 100 estudiantes de medicina. Vale. Bien, creo que con el yesomatón al 3, o sea, al 2, por lo menos el índice de curación está mejorando bastante. Hace un rato que no se muere nadie. ¿Cuánta cola tenemos? 11. Vale. 15, me cago en la leche.
Vale. A ver, ¿qué necesitas? Objetivo de carrera logrado. Bueno, hemos perdido poquitos temas, por lo menos. Bien, los resultados de sanidad podían mejorar un poco, pero bueno. Y dos solicitantes más de medicina. 17, la cola, mitad agua y la leche, pero ¿cuánta gente hay aquí? Racha curativa. A ver. Cura 15 pacientes seguidos. Bien. No tenemos ahora de orientación educativa. Pues eso va a ser para el siguiente directo. Vale, ahí se me ha muerto uno, pero bueno. Y emergencia anímica, vale. Por lo menos esos me van para psiquiatría, que no tengo tanta cola. Aquí es que esto es acojonante. Es que no puedo hacer más, me refiero. Es que no hay más sitio. Vale, hemos terminado ya el año. Perfecto. Pues vamos a ver los premios. Vale, me han aprobado todos. Perfecto. Con una nota media de 89. Hemos subido un poco del año pasado. 658 puntos de investigación generados. Docente del año, Aubrey Bint. Y un 85% de media de atractivo del entorno. Vale. Bien. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. A ver si consigo curar, antes de que empiece el curso, consigo curar a todos los que hay aquí. Porque esto es una sangría de gente. Lo que no sé es si podré curarles. Bueno, los que están dentro sí. Pero no sé si los que están fuera podrán entrar. Es mi duda existencial, porque claro, se ha terminado el curso. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directito. Le voy a dar a guardar. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directito a verme. No sé si esta tarde estaré en directo a Bengue cuando salga de trabajar. Lo dudo. Si no, estaré yo por la noche. No sé con qué. Ya veremos. A ver qué me apetece jugar. Que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente directito. Un saludito.